compadre. Pónganme confeti para vender tía la mamada. O sea, para mamadas tú quedas arrestado. Antes de que empiece esta mamada, que Dios bendiga a toda la banda que vino aquí. Gracias. ¡Arriba, Tepito! Ahora sí, nos vamos a divertir. ¿Cómo está toda la banda de San José esta noche? Fíjate. Fíjate qué bonito es este pedo, Borre. A ver, sube tu chingadera. ¿La quieres hacer de pedo, puto? Tú dime si quieres jugar al pinche confeti. Es show, güey, es show. Ándale, conero. Mira, no mames, Casasola. ¿A poco vino tu hermano, güey? ¡Qué ropa! Es mi hermano perdido de San José. Muy bien, tú, muy bien. Bueno, ya niños, ahora a la de las tres, a la de las tres, todos nos van a mentar la madre. A la de las tres, pendejo, a la de las tres, pinche Jordi Rosado, cabrón, no se han de contar. Una. Creo, Borre, que lo pueden hacer mejor todavía. Sí. ¡Uno, dos, tres! Así gritaban en el estadio, ¿verdad, culero? Sí. Ahorita que me mentaron la madre me sentí como de chile. A ver, yo no sé por qué le hace tanto de pedo si nada más perdimos por un touchdown. A huevo. ¿Qué dijeron? Vamos a jugar fútbol rápido, chingue su madre, siete, tómala. Espérate. Hola, compa, ¿estás contenta? Pues avísame a tu cara, no mames. Che, comadre, está, nada más está contenta de aquí para abajo, de aquí para arriba está así. Es show, es show. Oye, ahora sí aplica ese pedo de que estaba Andrés guardado y ahí lo dejaron porque no se dio nada. Vamos a echarles mano esta noche, nos vamos a enterar también. Hoy es sábado por el culo, ¿quién va a coger hoy? Pero acuérdense que hoy te es por... ¡Te hablan, pendeja! ¡Pinche gata de barrio! ¡No seas irrespetuosa! Si te dicen que si te la vas a tragar, di... Hoy toca por el culo. Me parece bien. No mames, señor, muy buenas. ¿Cómo está, jefe? Saluden todos al señor Kentucky Fried Chicken. No seas pendejo, cabrón. ¿No? Es Luis Miguel, querido Luis Miguel. ¿Luis Miguel? Diga huevo. ¿Luis Miguel? Luis Miguel Hidalgo y Costilla. Ah, no, no se enoje, señor Monsudáis, tranquilo, ¿verdad? Bueno, ya, vamos a echarles mal. Hoy se anda pendejo el DJ, ¿cómo se le ocurre decir viva México? Yo por eso no voy, no me gusta el fútbol. Yo, lo mío es el básquetbol. ¡Arriba los Warriors! Mañana sí, vamos a ser sí, lo tuyo es el básquetbol, pero tú eres el balón, cabrón. Oh. Oye, eso, no estoy. ¡Arriba la América! Lo primero, carnalito, que pregunté, ¿hay putos en San José? No, sí, carnalito. ¡Sí! ¡Vamos a ¡Cruz Azul! ¡Arriba Cruz Azul, mis hermanos! La señora grita, ¡águilas con sus grandes chichotas que vino la señora! Chingada, vamos a empezar con esta mamada. Venga. ¿Les gustan los chistes mamones? Empecemos con los chistes mamones. Está güey. Bueno, le habla a su compadre y dice, compadre, una pregunta. ¿Cómo se escribe clítoris? ¿Con C o con K? Ay, con
Dice, compadre, chingada madre, me hubiera hablado anoche, lo tenía en la punta de la lengua. Ahorita que dijo el borrego, el clítoris, una chava pega un grito, pero de esos gritos acá de... Y agarra el güey y le dice, ¿qué? ¿Es por tu clítoris? Ahí está. No. Chiste mamoncísimo, mamoncísimo. Primer acto, llega una chavita, se mete al 7-Eleven. Buenas noches, ¿me da una pesca o de naranja, por favor? No, niña, chinga tu madre. Ah, güey, pendejo. ¿Qué va? Se mete a otro 7-Eleven en el segundo acto. Señor, ¿me da una pesca de naranja, por favor? No, niña, chinga tu madre. Puta madre. 6 cuadras, llega allá por el estadio. Dice, puta, vienen todos de salida, todos con unas jetas. Dicen, a ver si no me mandan a la verga aquí. A ver, por favor, un refresco de naranja. No, niña, aquí chinga tu madre también. ¿Cómo se llama la obra? Los del Seven son culeros. La niña murió de sed. No, se la peló con su chesco. No. Se llamó Sexo, Pudor y Lágrimas. A ver, espérate. Dijimos chistes mamones, pero no te la mames, cabrón. A ver, una niña entra a un 7-Eleven, pide un refresco de naranja, la mandan a chingar a su madre y la obra se llamó Sexo, Pudor y Lágrimas. A huevo. ¿Por qué, güey? Porque fíjate. No le dan mirinda, 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 no le dan mirinda. A ver, señora, la mirinda es un refresco de naranja, no está usted en la teja, güey. ¿Quién no lo entendió? Esta cabrona nomás se ríe por comer. Es un pedo de. Es un pedo de fonética, mija. ¿Vos le dan mirinda? No le dan mirinda. O sea, ¿con quién vienes? ¿Con él? ¿Tú te andas picando ahí? ¿Sí te andas usando? ¿Tú le empujas los frijoles allá? ¿Tú? Muy bien. No mames. ¿Y tú? También. Déjame chuparte la vela, ¿qué le sabe, no? Sí, bastante se le ve un pinche paquetote, no mames. Hazte para allá, pendeja, tú no voltees. Tú atiende a lo tuyo, pendejo. Sí. No, en serio. Se llevan bien. ¡Ah! Vas a estar con esas mamadas de... No le das ni fíjate. A ver. Primer acto. A ver. Sale una cigüeña. Sí. Segundo acto sale un niño. Tercer acto, la mamá del niño. ¿Cómo se llamó la obra? Niño, vérete. No, ¿cómo se llamó la obra? El niño chivó a su madre. No, güey. Se llamó El Rey León. ¿Cómo? El Rey León. Esa mamada. ¿Lion King? Sí, güey. ¿Por qué, güey? Fíjate. ¿Por qué? ¡No! Estamos en chistes mamones. Estamos en chistes mamones, mi hijo. Me contagió esa pinche musiquita. Llega un pinche cubano a un programa de concursos. Dice el conductor, ¿está usted listo para participar? Coño, claro que sí, me he preparado toda la vida para este programa de concurso. Tu pregunta, lo que sea, yo voy a contestar a todo mal, huevón. Ok, la primera pregunta, dígame usted, te oí, pendejo. Ahorita vas a ver, hijo de tu puta madre. Estoy en trozo, culero, ¿viste? Tengo ojos en las nalgas, aunque no tenga nalgas, sí tengo ojos, puto, ¿eh? Te oí, hijo de tu pinche madre, vas a ver. Y el pinche cubano, pregúntame, coño, yo voy a ver, pregúntame, así habla el pendejo. ¡Hijo, mal boy!
Mira, mi vida, nosotros nada más tenemos media hora para decir pendejadas. Tú tienes toda tu puta vida, ya cállate, cabrón. En su casa no lo dejan gritar. No, yo, no lo dejan ni gritar ni nada con esas chichotas. La... ¡Cállese, puto! Oye, no, ya, y en buen pedo, ¿qué pedo? ¿Qué tal con él, eh? Oye, Es show. Nomás para saber, ¿no? Sale, Borre. Entonces estaba el cubano. El cubano estaba. Y ya, se fue. Le dice el conductor, a ver, dígame usted. ¿Qué es la poesía? Se coño, su puta madre, la poesía. ¿Se la puedo explicar con un ejemplo? Sí, claro, denme un ejemplo de lo que es la poesía. Sí, bueno, por ejemplo, mira, si está mi primo Efraín y va por la calle y ve un automóvil y se chinga el automóvil, se lo roba, llega a la poesía y se lo lleva a la casa. No, a ver, espérate. No estoy hablando de esa poesía. Hablo de la poesía que tiene que ver con el poema. Dígame cuál es el poema. Sí, bueno, ahora el poema es acá mi primo Efraín de la casa. Mañana. Ahí te va una adivinanza, carnal. ¿Qué es flaca, delgada, menuda, cabezona y cuando se para escupe? Yo sé. ¿Qué? La verga. Sí, no, a ver. Tranquilas, bellezas, tranquilas. Hay que escuchar porque luego no entienden. Escuchen. A ver, es larga, menuda, flaca, delgada, menuda, cabezona y cuando se para escupe. La ñonga. Perdido. La señorita Laura. Con los chistes mamones, fíjate, compadre, entra un pene a un gimnasio y sale bien mamado. ¿Ah, sí? Ayer estaba la luna llena y vomitó. ¿Ah, sí? Está un viejito de 75 años. Usted no, señor, otro viejito. Sino porque aquí nada más nos vamos a meter con la chichona y con el puto, nada más. Usted no. Pero está bien, cabrón, cada quien hace con su nada lo que quiere, güey. La neta, güey, no mames. Entonces está un viejito, no mames, un viejito de 75 años así, en la esquina de su cama haciéndose una chaqueta, güey. 75 años, al 71 es así, la. No, Casasola está más viejo, no mames, dije 71, no. Pero está el pinche viejito acá. Y de repente entra el nieto y dice, abuelito, ¿qué haces? Nada, mijito, aquí haciéndome una chaqueta. Pero ¿por qué, abuelito? No te preocupes, mijito, que tú pronto lo vas a hacer. Pero ¿por qué, abuelito? Porque ya se me está cansando el brazo. ¡Oh! ¡Nada me! Espérate. Perdón, carnal, si cayó en tu chela, no te preocupes. Mañana cagas a colores y ya. Un concurso de las mujeres tres más habilidosas del mundo con el cuerpo. ¿Qué pasa la gringa? A ver qué habilidad tiene. Pasa la gringa y dice con unas pinches chichotas, así como la tuya, vieja. Pinche chichotas. Esa era la izquierda. Pinche chichotas. Dice, por favor, una mesa. Si falta la mano, es una mesa. Se saca la chicha izquierda y le empieza a cantar y le empieza a salir leche, Yakult, yogur, leche condensada, la lechera, oh man, vainilla derretida, se saca la otra chichi y chocolate líquido, Nutella.